el examen. Todo lo que le estoy enseñando aquí, o toda la práctica que le he dado, así mismo va a venir el examen. Solo son tres partes, ¿bien? Cada parte vale prácticamente lo mismo que dice ahí, los puntos, ¿no? Entonces, la primera parte es sencilla. Usted solamente tiene que graficar, o sea, localizar los puntos en la gráfica. Simplemente va a ser eso. ¿Bien? Bien. En la primera dice grafique los puntos A menos 7,2, B 10,9 y C 8,2 y describa los puntos de la forma AA. Hace su plano cartesiano. Bien. Va a ubicar A, que es menos 7,2. Dice que en Y es 2 positivo, 1, 2, y acá es menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿dónde se encuentran? Ahí localiza el punto A. Aquí estaría el punto A. Usted va a escribir A, pero como el problema le dice que describa el conjunto de todos los puntos de la forma AA, usted va a abrir el paréntesis. Y esto que está aquí le dice que deben ser positivos. Por lo tanto, usted va a describir esto como 7,2. Pero esto estaría equivocado. Yo estaría diciendo esto mal. Entonces, ¿qué yo hago? Como yo estoy haciendo esto mal, porque el problema me está diciendo que tengo que escribirlo como AA, o sea, ambos positivos. Yo tenía que ir a buscar el eje de las X positivo acá, porque el 7 tenía que ser positivo. Ahora sí. Aquí está el punto A. Si lo describo de la fórmula, de la forma que me está pidiendo el problema, que sería 7,2. Así hace la primera parte. Así mismo tiene que hacer con el 10,9. Como ya la B sí está positiva en ambas, aquí usted no tiene que cambiarle nada. Bien, a este sí tiene que ser 8,2. O sea que si pongo 8 aquí, va a estar prácticamente al lado de la A, el punto C. Que va a estar aquí. Bien. Ahí está, va a estar el punto C. Bien, el único punto que no localicé fue el B, pero tengo que localizarlo. X tiene que ser 10, o sea que él va a ir hasta acá, hasta el final. Y Y tiene que ser 9, o sea que va a dar por acá arriba. Bien. Eso es lo único que tiene que hacer en la primera parte, graficar. Usted no hace más nada que graficar. En la segunda le dice que calcule la distancia. Calcule la distancia entre dos puntos A y B. Yo le di una fórmula para calcular distancias en coordenadas rectangulares. ¿Cuál es esa fórmula? Se la di en la mano. Está en su libro también. ¿Cuál, profe? ¿La de la hipotenusa? No, yo le di una fórmula que decía lo siguiente. La fórmula decía que la distancia del punto AB es igual a la raíz del punto inicio, del punto final, que es este en X, menos el punto inicial en X. Sería X 2 menos X 1
elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, usted iba a meter sus datos aquí. X2 son los puntos de B. Todo lo que tienen 2 son los puntos de B. O sea que quiera 16 menos 0 elevado al cuadrado más Y2, que sería menos 17 menos 7. Esto sería igual. Aquí me queda 16 elevado al cuadrado. Porque 16 menos 0 es 16. Y 16 elevado al cuadrado me da 256. Más 17 y 7 tienen signos iguales, se suman. 17 más 7 es 24 y la raíz de 24 es 570. El cuadrado de 24 es 576. Ahora tengo que sumar ambos y sacarle la raíz. 256 más 576, 832. Y la raíz de eso es 28.8. Y usted me escribe la respuesta ahí, que la distancia entre A y B es 28. 8. Recuerde que los puntos de la A, que es el punto inicial, son X1 y Y1, y lo de la B son X2 y Y2. Siempre es punto final menos punto inicial. Eso no cambia. Bien.